Somos XEBA. Se queja un montón de gente que si anteriormente pagaban 500, le están pagando 1000 y tal. Entonces yo creo que no le está a Dios su deuda, ¿no? O sea, yo siempre me hago la pregunta. O sea, ¿sí podrían estar ocultando información? ¿Ocultando información? Puede ser que sí, porque debería de haber claro, debería de hablar claro, es decir, le vamos a cobrar parte de un porcentaje de la deuda, porque no creo que te perdone la deuda, no creo que no. Okay. De todas maneras te la van a cobrar de una o de otra manera. Realmente siento que sí, hay muchos vecinos, amigos, compañeros que tengo que sus recibos han aumentado el doble de a cuanto pagaban. Yo la verdad hice, me metí al convenio de la misma forma para estar al día y terminar con lo de la resistencia, pero vemos que esto va a ser un problema. ¿Por qué? Porque como ya lo convirtieron en delito federal a las personas que incurran en conectarse sin autorización de la CFE, van a querer tomar represalias. Hay mucha gente que ya está molesta precisamente por ese tema. Entonces, vamos a regresar a la resistencia civil y lo que se va a provocar es otro problema enorme, porque quien va a salir afectado somos nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pidiendo algo justo y creo que no se nos engañó en su debido momento. La verdad es lamentable que hayan vuelto a regresar los excesos de cobro de luz cuando los podemos haber tenido a como ellos habían prometido anteriormente. Pues yo que no, mi estimada, tarde o temprano entonces sale a la luz, tarde o temprano las cosas y ahora sí que pues cada quien va a estar en el lugar que le corresponde, es lo que te puedo decir, ahorita yo no puedo emitir ningún juicio si sí o no. Entonces, ¿usted cree que sí se ocultó información sí, a la gente? Sí, aquí está, o sea, dice que no hay tal condonación, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, en el caso mío, ahorré 140 kilowatts, pagaba 500 pesos, ahorita me vino de 1200 pesos. Entonces, realmente el gobierno está ocultando información y se está riendo del pueblo, ¿sí? Entonces, no hay. Pues les están haciendo lo mismo, pues si no están respetando lo que había dicho el gobierno, que nos iban a apoyar y ver lo que está haciendo, lo que está sucediendo. Si le digo, ahorita los recibos no han pasado. Aparte de eso, si tú no llevas para hacer el convenio, no puedes, no te van a, no vas a tener borrón y cuenta nueva porque tienes que pagar lo que tienes de deuda. Porque, por ejemplo, yo no tengo mi bien, el historial de lo que es del ayuntamiento que hay que pagar cada año. No lo puedo llevar. ¿Cree que a lo mejor se ocultó información? Sí, claro, que ellos, entre ellos, el gobierno nunca te va a dar las informaciones a como es. ¡Nunca! Somos XEBA.